Ok. Hostia puta. Otro fracaso. La urna de ceniza se rompió durante las pruebas. La llama coalescente carbonizó a la rata que metía en ella. Un brillante destello y luego nada. Por suerte, el efecto secundario de ceguera solo fue temporal. Me he procurado otro sujeto, otra rata, Igne. Ojalá nos muestre el camino a la salvación. No puedo aceptar más percances. Me aseguraré de que la urna de cenizas aguante como si mi vida dependiese de ello. Porque es posible que así sea. En este caso, el TP va a ser hiper importante en este juego. Oh, forja, horno de cerámica, clavos, hacha, pico. ¿Qué le pasa al pico? Ganzúas, esto, conjunto de armadura de piel. Sí que has tardado en encontrarme. Mírate, me estás débil y enclenque. ¿Y te llaman ser de la llama? Para empezar, necesitas un arma. Menos mal que me has despertado primero. Crear una espada rudimentaria, un garrote con pinchos nos vendrá bien. Aún podemos salvar Valle Ascua. Donde hay ceniza, hubo ascuas. El velo asfixia los valles. Así que busca el pozo de elixir con tu nuevo equipo y destruye el origen de nuestra miseria. Prende fuego a las profundidades para que el mal arda. Vamos, confía en ti, ser de la llama. Aún con nuevo equipo, los peligros siguen acechando ahí fuera. Descansa y come bien antes de salir. Una hoguera, un techo sobre la cabeza y un poco de carne en el estómago te prepararán para cualquier cosa. Okay. Has despertado a otro humano, la llama crepita de alegría. Busca más supervivientes que dormitan por las tierras primaverales. No, no quería hacer eso. Coloca aquí los objetos de tu inventario para que estén disponibles en la fábrica. Aquí puedes seguir el proceso de producción. La fábrica producirá la receta seleccionada hasta que no queden ingredientes o el inventario de la fábrica esté lleno. Alterna aquí entre las recetas que has desbloqueado para esta fábrica.
Vale. Solamente puedo hacer carbón vegetal. Que serían troque de maderas y polvo. Vale, y para hacer... Y dale con el que se lo coloco. Vale. La forja necesitaría trozos de metal, carbón vegetal y troncos de madera. You got a heart of steel, kid. Now get back out. Uy, uy, uy. You still here? Vale, y para lo último me falta tela rasgada, que creo que tengo aquí. ¿O no? Voy a aprovechar un poco la situación y vamos a terminar la de crear lo que es la base, ¿vale? Quiero comprobar una cosa. Siempre que clique yo aquí me van a reparar... Sí, todos tus objetos han sido reparados. Vale. Sí. Siempre. No, no.
¿Me puedo hacer una pala? No, vale. Lo primero que... Lo primero que iré haciendo es... Es tirar por tener más energía. Porque yo con este tipo de juegos lo que muchas veces hago es... ir a recursos, ir a no sé qué, ir a no sé cuál. Todo lo que estoy consiguiendo aquí va a ir a hacerse a carbón. Mira, voy a aprovechar. Hala, para que vaya trabajando un poco. Tarda, tarda en hacerse. El pico no me lo puedo hacer, creo. Yep. ¿En cuánto se puede estaquear esto, tío? ¿Qué coño?
Vale. Vale. Vamos a ir quitando todo esto. Y una vez quitado todo esto, vamos a... hacer la misión. Mira, carbón. Por ahora no sé para qué coño quiero el carbón, pero... carbón.